Uno y uno. Enrique, uno y uno. Pásenlo por aquí. El grupo Cimarrón nos va a acompañar a sacar el tombolazo. Vamos a pedirles de favor sus nombres, sus direcciones, sus medidas, ¿no? Son puros excelentes, todos son excelentes. Empezamos por las damas. ¿Cuál es su nombre? Ah, sí, ¿su nombre? Marina Guerrero. Marina Guerrero, ¿de dónde eres? Del Distrito Federal. Ah, un aplauso para Marina, la vocalista del grupo Cimarrón. ¿El DF? No, ¿cómo se llama? Marina Guerrero. Yo soy Germán Acapulco, cuerpo y alma. Famoso. Jorge Sánchez, de Puebla. Muy bien, Jorgito, además de familia también, de gente que toca bonito. Fernando Muñoz, de Puebla. Muy bien, mi Fer. Raúl Sánchez, de Puebla. Director. Así es. Muy bien, mi querido Fer. Bobby Moore. ¿De dónde viene don Bobby Moore? Arizona. Ah, de Nali. ¿Eres de Arizona? No, Arizona. O sea, cuate, ¿qué es de Arizona? Es de Arizona, ¿no? Y tú no eres Sánchez. ¿Qué soy? Pero eres Sancho. ¿Qué te pasa? ¿Eh? A mí suelo coger para don elefante. No, una ballenita. Yo quiero decirles, honestamente, amigos, que se ha conjuntado un excelente grupo de gente profesional, de gente que conoce y sabe de música. ¿Y usted cuánto tiempo tiene aquí en México, este don Bobby Moore? Como 20 y tantos años. ¿Ya 20 y tantos? Ya es más poblano que las chalupas. ¿Cómo no? Bueno, tengo 2 años y pico aquí en Puebla. Ah, pero en México, quiero decir, en México y en Puebla 2 años apenas. Sí. ¿Y qué le parece nuestra ciudad? Muy bonito, me gusta mucho. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntame un poquito de la familia, ¿qué? ¿Cómo están? Pues ya sabes cómo son aquellos tremendos, ¿no? Pero... No, lo que pasa es de que yo en alguna ocasión tuve la suerte y la oportunidad de conocer a un gran amigo, mi querido Alejandro, en donde tienen el famosísimo, bueno, podemos decir de Don Cuco, ¿no? Don Cuco el Muñeco, y usted es uno de la parte importante que ha viajado por Europa y por muchas partes del mundo con el muñeco Don Cuco. Y es profesional, es un músico profesional, igual que todos ustedes, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, pues habíamos hablado, no sé, 3 meses, 4 meses con anterioridad para presentarnos, y ves que se presentó, me parece fue el viaje a Brasil, a Perú, no recuerdo. Exacto. Entonces fue que pudimos, hasta ahorita que se presentó la oportunidad, y es que estamos contigo, ¿no? Te lo agradezco mucho y se lo agradezco de todo el corazón. Y vamos ahora con las bellezas. ¿Y usted cómo se integró al grupo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué yo vine? ¿Qué pasó? Sí. Hace ya como un año trabajé con Jorge y ahora pues tuve la oportunidad de conocerlos a ellos y de integrarme al grupo. ¡Qué bueno, caray! Pues, como ustedes ven, ¿y cómo siente aquí en Puebla después de venir del DF? Muy contenta, me gusta mucho la ciudad. Qué bonito, eso es lo más bonito de la gente. Y yo les agradezco mucho su presencia. Vamos a sacar el premio del tombolazo, ¿no? A ver qué tenemos hoy. Sí, porque la verdad, pásenle primero. Ahora sí que las damos, que saquen la mano. Tenemos un electroasador de su Club de la Buena. ¡Suerte! Por favor, sí, esa mano, mi querida Marina, de sacar un boletito. Y las personas que quieran se pueden inscribir después del programa, saliendo, les cuesta ni un centavo, es de puro cachuchín. Y tenemos el socio, vamos a cerrar eso para que no nos agarre el dedo. El socio número 7797 de los primeros socios, 7797, y es doña Esperanza Castillo de qué, de Fuertes, no, de qué, de Fuentes, Esperanza Castillo de Fuentes. La esperamos mañana por su premio, que es un actuazador en su Club de la Buena. Suerte, Grupo Cimarrón, un aplauso para ellos. Regresamos, vamos a un corte comercial. No se vayan.